Estoy buscando a Rose. ¿Está aquí? ¿Qué quieres de ella? Tengo que hablar con ella. No quiero hablar contigo. Vete. Por favor, es preciso que la vea. Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudaros? Vamos. Es mejor que hablemos dentro. ¿Podemos confiar en ellos? Tendremos cuidado. Y si algo va mal, echamos a correr, ¿vale? De acuerdo. ¿Cómo te llamas? Alice. La niña tiene fiebre. Hemos pasado las últimas noches al raso. Está agotada. Hay una habitación libre arriba. Puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer. Adam, ¿las llevas arriba? Estoy bien, Kara. No podemos parar por mi culpa. Tenemos que cruzar la frontera. No te preocupes. Estas personas nos van a ayudar. Descansa un poco y mañana estaremos en Canadá. Te lo prometo. ¿Por qué nos odian los humanos? No me has hecho nada malo. Puede que tengan miedo. Siempre se teme lo que no se conoce. ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos. Tal vez algún día, tal vez. No sé qué comida te gusta, pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Enseguida estarás como nueva. También hay algo para la fiebre. Gracias. Voy a lavar y a secar esto. Tienes que comer algo. No has tomado nada desde que nos fuimos. ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo, estaré abajo. Duerme un poco y mañana estarás más fuerte que yo.
Me quedaré un ratito. ¿No me dijiste tu nombre? Me llamo Kara. Este es Adam, mi hijo. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven, siéntate, Kara. ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Es una larga historia. Lo que importa es que pasemos página y empecemos una nueva vida. ¿Su hijo y usted viven solos? Mi marido falleció hace 2 años. Adam y yo hemos ido tirando. Cultivamos frutas y verduras y las vendemos. Nunca seremos ricos, pero no nos faltará de comer. ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian. A mi gente la han tratado a menudo como si sus vidas no importasen. Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron. No somos los primeros en venir. En las últimas semanas han estado llegando cada vez más. No sé qué será, pero algo está pasando. Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera. ¿Nos puede ayudar? El único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado. Es muy peligroso. Y después del discurso de ese androide en la tele, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que os quedéis aquí hasta que todo se calme. Ya no podemos escondernos. Alice necesita sentirse a salvo y tener una vida normal. Debemos cruzar esa frontera. Por encima de todo. Por favor. Tiene que ayudarnos. Rose, ven rápido. ¿Qué está pasando? Es Mary. Acaba de apagarse. Nos escapamos juntos. Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera. Yo la quería. Más que a nada en el mundo. ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos. Alice, ¿qué haces que no estás descansando? No quería dormirme. No pasa nada. No quería estar más tiempo en su cuarto. ¿Estás bien, Kara? Sí. Estoy bien. No podemos esconderlos.
¿No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes? ¡Es demasiado peligroso! ¿Sabes lo que pasará si la policía los encuentra aquí? ¡Iremos a la cárcel, mamá! ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! ¡Adam! Ya hemos hablado de eso. ¡No! Esta vez no te apoyaré. Vas a arruinar nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? ¡No son máquinas! ¡Son seres vivos! ¡Soy un ser vivo! ¡Y tú también! ¡Ellos! ¡Ellos no son nada! Y si papá estuviera vivo, no permitiría nada de esto. No consiento que hables así. No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a esas máquinas. ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! No os preocupéis por él. A veces se pone hecho una furia. Le cuesta aceptar la muerte de su padre. Pero es un buen chico. Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche, ¿de acuerdo? Quedaos aquí, no tardaré. Espero que Rose vuelva pronto. Cara, tengo que contarte una cosa. Es sobre Alice. Ahora no, Luther. La población está en estado de shock tras el ataque de la Torre Stratford de Detroit. Las máquinas grabaron un mensaje de vídeo con lo que solo pueden calificarse de exigencias y lo retransmitieron en toda la ciudad. No se ha confirmado si los ataques son por el mal funcionamiento de los androides o es que hay alguna organización detrás de ellos. CyberLife no ha querido hacer ninguna declaración, pero esperamos más información en las próximas... ¡La policía! ¡Es la policía! ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben? ¿Que estamos aquí? ¡Tenemos que abrir la puerta! Sabía que iba a pasar esto. Lo sabía. Buenas tardes, señora. Perdón por molestarla. Nos han informado de que hay androides por aquí. Con esto de los divergentes hay que tener el máximo cuidado. ¿Le importa si le hago unas preguntas? ¿Puedo pasar? Claro que sí. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias. ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado?
No. No, nada en especial. ¿Hay alguien más en la casa? No, solo nosotros. ¿Tiene algún androide? No, aquí no hay androides. ¿Esa sangre azul? ¿No decía que no tenía androides? Es que pertenecía al inquilino anterior. Aún no lo he recogido todo. ¡Alto! ¡No, Lucer! Tendréis que terminar el viaje sin mí. Vamos esta noche.